Señora, señor, ¿cómo está celebrando en este momento estas fiestas decembrinas? Nosotros ya con el gorro, que no sé qué para qué lado, si para este lado o por el otro. Pero bueno, aquí estamos súper contentos y agradecidos porque acaba de venir una pareja extraordinaria que es América y Harold. Pero en este momento le toca el turno a Harold Rojas, que es agente hipotecario. Vamos a platicar de los primeros compradores y de un excelente programa de gobierno que nos van a hablar de este tema tan interesante. ¿Cómo estás, Harold? Muy bien, muy contento de estar aquí. Muchas gracias. Oye, Harold, ya me platicó América cómo lo celebran. Sí. Pero bajo tu perspectiva, ¿tú cómo celebras la Navidad y qué representa para ti la Navidad? Para mí la Navidad es más estar en familia. Siempre nuestra familia hemos tratado siempre de estar juntos, crear esa tradición en nuestros hijos. Sobre todo estar junto en familia es importante, ayudarse, compartir, pasar tiempo juntos. Esos son más los valores que queremos inculcar en nuestra familia. ¿Cómo tú celebrabas en Cuba la Navidad? En Cuba, cuando yo era niño, bueno, el 25 no se celebraba mucho la Navidad. Era más una comida en familia. Y ya la fiesta real era para el primero. Que ahí se hacía, bueno, una comida más grande, todo lo que es la comida en familia. Se celebraba el Año Nuevo. Más el Año Nuevo que Navidad. Más el Año Nuevo que Navidad, sí. Ah, muy bien. ¿Y se celebra con pavo, con...? Se celebra con puerco, ¿con asado, puerco? Arroz con gris, o arroz blanco con frijoles, ensalada, se le pone de todo un poco, sí. Qué lindo. Sí, ¿y sí. aquí es más la tendencia como de Chile o más la tendencia de Cuba o mezcla? Mezclamos de todo un poco. Siempre tratamos de... Los niños están acostumbrados a comer ambas comidas, entonces saben, les gustan de uno o de otro y siempre tratamos de mezclar de todo un poco. Bueno, pues de un tema vamos a pasar a otro. Sí, cómo no. Pero bueno, mucha gente acaba de llegar a Canadá. Hay otra gente que ya tiene mucho tiempo en Canadá, pero van a comprar por primera vez una casa, un condo, un departamento. Bueno, ella nos dio algunos consejos, América, pero no nos platicó de un programa del gobierno que tú Correct. Nos vas a compartir un poquito este tema. Sí, cómo no. Es un programa que se le dice acá conocido como IAPP. Es un incitativo de acceso a la primera propiedad. Es un programa del gobierno que te dan un 5%. Ya tú tienes que tener, obviamente, tu 5% acumulado de tu lado. Como sabemos actualmente, los salarios no son realmente muy altos y los precios de las propiedades a veces no ayudan. Entonces, para compensar esa parte, el gobierno te ayuda con un 5% suplementario para así dando un 10%, sea más fácil tener acceso al crédito, tener acceso a la propiedad, pagar menos hipotecas mensual. Entonces, ese programa lo que hace es que te prestan el dinero a la entrada para dar el cash down, como se le dice. Y ya, la única manera que tienes que devolver ese dinero es a los 25 años, cuando ya se cumpla el término completo de la propiedad. O si vendes la casa entre tiempo, ese dinero tienes que devolvérselo al gobierno. A ver, un ejemplo, un salario no muy alto. Dime un ejemplo de un salario no muy alto, por ejemplo. Digamos 50, 60 mil. 50, 60 mil sí. al año. Y la persona tiene el 5%, entonces ahí puede adquirir una vivienda. Puede adquirir una vivienda, ¿Y sí. cómo es el proceso para que el gobierno te dé esa cantidad? ¿Cómo te van a cerciorar, evidentemente, tu cuenta bancaria? ¿Cómo es el proceso? Normalmente, bueno, se requiere que la propiedad no sea 4 veces o 4 veces y medio más grande que el salario tuyo anual. Entonces, digamos, si ganas 60 mil, 240 mil puede ser el máximo que puedes adquirir la propiedad. Entonces ellos se basan en eso, se basan un poco en el historial de crédito, pero sobre todo en el precio de la propiedad y tu salario. Para tener acceso se hace la demanda, es bastante simple, se hace la demanda y el gobierno te colabora con el 5% suplementario. ¿Cuál es el caso que has visto como más sorprendente o que digas, wow, esto se veía imposible, para que animes a algún comprador que quiera adquirir una casa? Hay muchos que creen que no tienen el dinero suficiente o que han puesto de lado un poquito y dicen, no, no creo que es suficiente. Pero justamente ese tipo de programa hace que puedas, a veces teniendo un 5%, porque aquí en los bancos se fija mucho en lo que es el ratio de indebtedness, que le dicen que es el nivel de deuda de cada persona. Si el nivel de deuda pasa un cierto porcentaje, ya los bancos no te aceptan. Teniendo un 10%, automáticamente tu nivel de deuda baja, haciendo la nueva compra. Y eso ayuda a que tú puedas pasar a los bancos. ¿Cuánto es un margen peligroso de deuda, por ejemplo?
Normalmente, bueno, los bancos toleran hasta un 39%. Aquí. Okay. Pero idealmente se le dice a los clientes de tener siempre todo lo que es cartas de crédito, todo lo que es deudas abajo de 30% del nivel de máximo de que tiene capacidad, para que no afecte el nivel del crédito. Okay. Ya pasando ese límite, afecta mucho el nivel de crédito. ¿Tú puedes ayudar a las personas para que puedan entrar a ese programa? Sí, yo los puedo ayudar. Yo los guío durante el proceso de la adquisición de la propiedad, todo lo que es a nivel bancario, todo lo que es hacer todos los trámites. Esa es nuestro ejercicio de poder ayudarlos a entrar en todo ese tipo de programa y aconsejarlos lo mejor posible para que obtengan la mejor hipoteca, la mejor tasa de interés. Entonces, básicamente, para recordar, ¿cuáles son los requerimientos que una persona necesita? Tener un salario entre 60 y 70 mil. No menos, no se puede. No menos, porque entonces ya pasaríamos a buscar una propiedad de 200 mil, lo cual es un poquito más complicado de encontrar actualmente. Uh-huh. Entonces, 60, 70 mil, tener ya su 5%, tener un crédito bastante estable y un empleo estable igualmente, no solamente el salario, tener un empleo que esté estable. Ok, sí. Entonces, ¿de cualquier edad, de cualquier rango se puede hacer cualquier esto? De cualquier edad, cualquier persona que tenga arriba de 18 años, que sea adulto, tenemos clientes de 20 años, 21 años, que se han comprado propiedad porque han podido guardar su 5% y pueden adquirir la propiedad. Listo. Ahora, sí. De este tema vamos a brincar a otro. ¿Y qué recomiendas a toda la comunidad latina y qué consejo les puedes dar para esta Navidad? Y también, ¿cómo tú te preparas con América para estas fiestas? Sobre todo, pasarla en familia. Las Navidades es algo que es una tradición acá. Es muy importante estar en familia, apoyarse. Yo sé que para los que acaban de llegar puede ser un poco complicado, a veces la familia no está junto. La poca familia que tenemos acá, tratar de siempre estar unidos. Y unidos vamos a salir adelante como comunidad. Muy bien. Y bueno, ¿cómo te preparas con tus niños en esta Navidad? Preparándolos, haciendo la lista de los regalos que les va a traer el Papá Noel. Entonces ya empiezan a estar un poquito más alterados, ya saben que se está acercando la Navidad. Entonces empiezan a hacer preguntas y a preparar su lista de regalos. Entonces, trabajando en base a eso, a preparar los regalos para la Navidad. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias. Bueno, ¿qué le pareció esta entrevista? Vámonos rápidamente un corte mientras me arreglo este sombrerito y volvemos.